Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailburu Joseba Azkarraga elkarrizketatu dugu. Egunon, Joseba. Zer iritzi duzu Eusko Alkartasuna datozen hauteskundeetan bere kasa eta bakarrik aurkezteari buruz? No, posición o una decisión adoptada democráticamente por los órganos del partido. Es una posición sin duda que tiene un riesgo, pero también yo creo que tiene la posibilidad de intentar atraer el voto de sectores desencantados de la sociedad vasca, que en su momento, en el año 2001, votaron una coalición determinada y que desde el año 2001 hasta aquí han dejado de votar, y que es una bolsa fundamentalmente que está en la abstención y que es un voto abertzale, y que esperamos que tengamos la capacidad suficiente y el programa atractivo suficiente como para poder recoger también esos votos y después aportarlos en la constitución de un gobierno pues fundamentalmente de corte nacionalista. Ignacio Uriaren aurkako hilketa izan ondoren, uste duzu Eusko Alkartasunak mozio zensura aurkeztu beharko lukela Azpitiko udaletxean? Primero, lo que no era lógico es hablar de una moción de censura el mismo día que se asesina una persona en Azpeitia, porque al final da la impresión que lo importante es ver si alguien recupera el ayuntamiento, ¿no? Segundo lugar, yo creo que lo que importante es que se hable entre Euskal Cartasuna y el Partido Nacionalista Vasco para saber el Partido Nacionalista Vasco qué es lo que quiere hacer con el ayuntamiento de Azpeitia y qué tipo de programa quiere trasladar al ayuntamiento de Azpeitia. Y a partir de ahí yo estoy convencido de que la decisión que se adopte será la mejor para los ciudadanos de Azpeitia. Ahora, hacer un planteamiento general de que en todos los municipios de nuestro país, de Euskadi, hay que hacer un planteamiento de desalojo de una opción política determinada como es la ANV, me parece que es un gran error. Creo que no debemos de hacerlo, y sobre todo porque si siempre hemos insistido que tienen que participar en las instituciones, lo que no tiene mucho sentido que después de que están participando en las instituciones los echemos. Dicho esto, también tengo que decir que se me hace difícil entender que un alcalde o alcaldesa de cualquier partido no condene la muerte de un conciudadano suyo. Se me hace muy difícil entender que pueda seguir siendo alcalde del conjunto de la ciudadanía de un municipio determinado. HT gelditu taldearen aldetik izan da etaren rikiko jarrera berri bat. Zer iruditzen zaizu talde honek hartutako jarrera? Me parece positivo. Debo decir también que, hombre, que ETA ha cometido otros atentados contra el trazado de la Y vasca y no había habido una manifestación de esas características. Bueno, si el hecho del asesinato del señor Uria ha movido a este tipo de organizaciones a pronunciarse, me parece bien, y más vale, como suelo decir, tarde que nunca, ¿no? Y además yo comparto con ellos esta crítica a ETA. Es decir, es muy difícil entender que una organización que dice como ETA que defiende la posición contraria al trazado del tren de alta velocidad porque afecta al ecologismo, a su vez mate a una persona, que es una gran contradicción ser ecologista y a la vez asesinar a quien no piensa como otro. Azken aldi hontan, Ezker Abertzaleak proposamen bat egin du polo subiranistaren inguruan. Zein da, zuzen, zure iritzia jarrera honi buruz? No, a mí me parece muy bien lo del polo soberanista, ¿no? Es decir, que es algo además que en muchas ocasiones yo también lo he defendido. Lo que ocurre es que hoy el mayor aliado del nacionalismo español para que ese polo soberanista no se produzca en nuestro país es la propia ETA, y también la denominada izquierda abertzale, con el silencio que tiene ante las asociaciones de ETA. Que mientras no se entienda que los derechos humanos no son parcelables y que no se pueden defender unos derechos humanos y callar cuando se asesina a una persona, pues eso hace absolutamente incompatible cualquier tipo de colaboración con quien se manifiestan estas posiciones, ¿no? Azken eguna hauetan Espainiako gobernuko Pérez Rubalcaba barne ministroak espetxe politikari buruzko hainbat aldaketak ekarri ditu edabidetara. Antza denez, preso batzuk urrunduko dituzte eta beste batzuk hurbil araziko. Zein da zure iritzia neurri hauei buruz? Los presos, cualquiera que sea la prisión donde estén, presos están, ¿no? Lo que se está planteando desde hace muchos años con el tema del alejamiento de los presos, no tanto la dispersión, sino el alejamiento de los presos, es un castigo a las familias, no a los presos. Por lo tanto, esto es una chapuza. Pero incluso desde el punto de vista práctico, de buscar fórmulas que nos acerquen a la paz, pues yo creo que también es un error. Más mal les valdría al señor Rubalcaba y al gobierno socialista que se fijaran en ejemplos de otros países donde también la violencia ha tenido una participación, como es el caso de Irlanda.
veces, donde casi grande los presos del IRA se concentraron todos en una prisión donde pudieron debatir, donde pudieron reflexionar y donde pudieron trasladar a su propia organización, al IRA y al Sinn Féin también, su posición con respecto al proceso de paz, ¿no? Por tanto, yo creo que una vez más el gobierno español pues pone parches a una situación que no merece parches, sino merece soluciones reales, ¿no? Bueno, eskerrik asko zuritzen gatik eta horrengo bat arte, Joseba.